300 compromisarios y casi 100 invitados han acompañado a la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza en esta cita que se celebra cada 4 años. Tras varias ponencias y mesas relacionadas con temas que importan al sector, es momento de hacer balance. El problema fundamental que tenemos en general ahora en la educación, tanto en la enseñanza concertada como en la pública, es el descenso de niños, la falta de niños, el brutal descenso que estamos teniendo de natalidad, lo que está obligando a reestructurar el sistema, a cerrar unidades. Esto en nuestro sector significa en muchas ocasiones despidos, reducciones de jornada, y esto es algo que nosotros queremos evitar a toda costa. En la clausura participaba el consejero de Educación, Ángel Felpeto, tendía la mano al sindicato para abordar asuntos que interesan a la comunidad educativa. En cuanto a otra de las ramas de la enseñanza, la FP, el consejero confirma que continúan trabajando para conseguir la formación profesional adaptada. Que no queremos improvisar, que queremos hacerlo bien. Tenemos un hándicap importante. Nos hubiera gustado mucho ofertar nuevos ciclos formativos y ofertar nuevas modalidades, pero estamos en la situación que estamos con respecto a los presupuestos. Yo todavía no desecho que de cara al próximo curso podamos ofertar formación profesional básica adaptada. Y en pleno debate de presupuestos generales, el consejero ha recordado que el Estado tiene un compromiso para que no haya recortes en educación a través de los fondos de cooperación territorial.